Ella es especialista en temas de integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos educativos. Actualmente se desempeña como consultora de la Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas de Argentina y también del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en temas, por supuesto, de TIC, educación y desarrollo. Coordina el segmento Programas de Innovación Educativa de Virtual Educa y ejerce como docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. También es asesora del Instituto ORT de Buenos Aires en temas relacionados con recursos digitales para el aprendizaje. Nos referimos a nuestra conferencista internacional, la señora Elena Inés García, quien nos presentará los recursos digitales para el aprendizaje. Bienvenida, señora Elena. Gracias. Me han puesto esto, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Ah, bien, estaban despiertos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de Computadoras por Educar por esta amable invitación, esta oportunidad de participar en una experiencia de aprendizaje, de compartir experiencias profesionales con nuestros colegas, con ustedes, y con otros profesionales de la región. Y agradecer también a Colombia, como dijo Fabio esta mañana, apenas subimos al avión de Avianca, los argentinos palpamos la cordialidad, la amabilidad y la hospitalidad de Colombia. ¿Sí? Así que gracias a ustedes y espero no ser muy injusta en la retribución y no aburrirlos demasiado en esta horita de conversación. Yo preparé la presentación en tres segmentos y a lo mejor hay que renunciar a alguno de acuerdo al tiempo. Un primer segmento en donde vamos a compartir inquietudes, reflexiones acerca de los recursos digitales enfocados al aprendizaje. Un segundo segmento de esta presentación voy a presentar la Escuela Digital de Virtual Educa, que es la organización a la cual estoy representando en este momento. Y si nos da el tiempo, y ojalá sea así, un espacio de intercambio para un pequeño conversatorio entre ustedes, atendiendo las preguntas si es que las hay. Bueno, empezamos ya entonces. Vamos un poquitito a analizar el título que acordamos con los directores de este evento. Recursos digitales para el aprendizaje. Evidentemente el foco, el núcleo de mi conversación hoy va a estar en el aprendizaje. Y vamos a analizar los recursos que apoyan, que potencian, que facilitan mejores aprendizajes. De todo ese enorme repertorio que podríamos mencionar de recursos, nos vamos a limitar a trabajar con los recursos que tienen soporte digital, o sea que están realizados, diseñados a través de la tecnología digital. Vamos a comenzar haciendo un poquitito de historia. Acá hay mucha gente joven. Y quizás, si piensa en un recurso digital para el aprendizaje, piensa en los recursos disponibles en esta última década. ¿Sí? Pero esto tiene historia y viene bien repasarlo, repasar esta historia, repasar esta trayectoria, para aprender de los éxitos y también de los errores. Ustedes saben que la computadora como dispositivo aparece en la década, fue fabricada por primera vez en la década del 40 y empieza su proyección comercial y no militar en la década del 50. Y en la década del 50, o sea, cuando todavía casi no había computadoras, se empieza a pensar en las posibilidades educativas de este artefacto, de este dispositivo. ¿Sí? Los primeros que piensan, o por lo menos de los que tenemos noticias, son dos investigadores,
Skinner y Crowder. Skinner inventa lo que se llama la máquina de enseñar, que si bien está basado en procedimientos algorítmicos, era una máquina que funcionaba con papel. ¿Sí? Yo voy a dejar mi presentación para que después Computadoras para Educar lo ponga a disposición de todos ustedes. Y fui poniendo URLs, o sea, referencias en la web, por si ustedes quieren ahondar en el tema. ¿Sí? Esta máquina de enseñar, este dispositivo que pensó Skinner, que era psicólogo, ya fallecido, pretendía agilizar el aprendizaje de los jóvenes y los adultos. No lo pensó para niños. Norman Crowder, casi en simultáneo, sí comienza a trabajar con computadoras y trabaja con lo que se llama programación ramificada. Todos acá algo de TIC saben, que son, analiza las bifurcaciones, ¿sí? Ramas de decisión. Mientras que Skinner se basaba en la valoración del acierto, la metodología de Crowder recupera el valor del error para potenciar futuros aprendizajes. Las dos tecnologías, las dos métodos, son de base algorítmica. No hace falta a esta audiencia que le explique lo que es un algoritmo. ¿Sí? En la década del 60, aparecen otros dispositivos, otros recursos diseñados para apoyar el aprendizaje, y son dos investigadores, supongo que se pronuncia Digger, no sé, la verdad que ese apellido siempre me ha acomplejado, y el más conocido, Papert. El primero de los investigadores es el creador, el que puso la semilla de lo que hoy conocemos simuladores virtuales o laboratorios virtuales. Trabajó en una escuela secundaria de Pensilvania y, a diferencia de los métodos algoritmos que utilizaban los otros dos investigadores, Thomas, como después lo hace Papert, se basan en los métodos heurísticos. O sea que a priori no se conoce cuál va a ser el entero recorrido de la aplicación, sino que va a depender de cuáles son las decisiones, los descubrimientos que van haciendo, que va haciendo el usuario con ese dispositivo. Creo que el más conocido por todos nosotros es Papert, ¿sí? Quizás Skinner y Papert también, ¿sí? Papert es el creador de los micromundos. Todavía hoy conocemos, está en algunos lugares del mundo se sigue utilizando esta tecnología, que es básicamente desarrollar sistemas fuertemente parametrizados, o sea, donde la interacción del usuario, del alumno con el dispositivo, con la aplicación, consiste en ir jugando con rangos de variables. Papert es el creador del lenguaje Logo. ¿Cómo? De la tortuga, exactamente. Y Logo es un lenguaje derivado de Lisp. El lenguaje Lisp es un lenguaje funcional que fue el primer lenguaje utilizado para inteligencia artificial. Con lo cual, los cuatro investigadores son investigadores de cómo se aprende, cómo se maneja el conocimiento, inventaron o desarrollaron estrategias para lograr sistematizar este acercamiento al aprendizaje. Mientras que los dos primeros se basaron fuertemente en contenidos, los dos últimos, que manejan métodos heurísticos, por supuesto, no pueden trabajar tanto en contenidos, sino que tienen que hacer el análisis de procesos. Si uno revisa hoy el software educativo disponible, en general, responden a un paradigma o a otro. La mayoría, muchas veces les llamamos conductistas y constructivistas, aunque esos términos no son puros, ¿sí? Pero o siguen la mecánica de Skinner o siguen la mecánica de Papert o sus respectivos colegas. Quiere decir que en la primera época de existencia de los
de la tecnología digital de las computadoras, el desarrollo de recursos para el aprendizaje estuvo en manos de la academia, de los investigadores. ¿Sí? Eran los grupos de investigación los que desarrollaban las aplicaciones que después se probaban en ambientes educativos. También reconozcamos que en ese momento las computadoras eran grandes máquinas, ¿sí?, que ocupaban espacios interesantes y que, por supuesto, estaban en las universidades y no en las escuelas. En ese momento, creo que ninguno de los cuatro soñaba, salvo Papert, porque pudo palpar la evolución a lo largo de su vida. Papert todavía sigue vivo y de alguna que otra vez hace algún aporte. No lo pensaban para lo que hoy tenemos como dispositivos en las escuelas. ¿Qué pasó en la década de los 70 e inicios del 80? De esas grandes computadoras de la década del 50, en el 60 se empezaron a fabricar las llamadas home computers, las computadoras hogareñas, dispositivos muy chiquititos. Ahí tenemos dos ejemplos. A ver si logro... Esta es una Apple II y esta es una TI-99. Se ven en los museos de computación. En realidad, fíjense en que no tiene pantalla, porque lo que se hacían era se conectaban a los televisores comunes y se usaban para dispositivos de grabación los cassettes de audio que habían en ese momento. Esas máquinas sí entraban a las escuelas. Todo lo que había para poder desarrollar eran máquinas que manejaban caracteres, dígitos, alfabeto, los gráficos, no sé si han tenido oportunidad de verlos, se hacían con crucecitas o con caracteres más o menos densos, y así se lograban los claros oscuros. Pero no había ni procesamiento de imagen ni procesamiento de sonido. En ese momento, en las escuelas, y Colombia también pasó por esa época, por esa etapa, como pasó Argentina, en las escuelas que accedían a estos dispositivos, los profesores trabajaban en el desarrollo de programas, o sea, se trabajaba con los chicos en la elaboración de programas, y algunos trabajaban en lenguaje BASIC y otros en lenguaje LOGO. Al final de la década del 70 y comienzos del 80, aparece, se fabrica por primera vez, lo que nosotros conocemos como computadora personal. ¿Sí? La computadora personal que ya no solamente tenía el computador propiamente dicho, sino que tenía una pantalla y un almacenamiento propio. Esas computadoras no fueron pensadas para las escuelas, fueron pensadas para ambientes de desarrollo, para un profesional, para manejar un comercio pequeño, para administrar los horarios en una clínica, por ejemplo, ¿sí? Pero no estaban pensados para educación. Y ese es el gran quiebre entre el paradigma hasta inicios del 80 y lo que pasó después del 80. Hasta inicios del 80, todas las computadoras, las que manejaban Skinner y Papert, o después las que se manejaron con las computadoras personales, eran diseños específicamente para el aprendizaje. En cambio, con la entrada de las computadoras personales, lo que apareció junto con ellas son aplicaciones pensadas no en los problemas de aprender y enseñar, sino en los problemas de manejo o de gestión de la información, lo que nosotros hoy conocemos como ofimática. Y entonces, junto con las computadoras personales, llegaron a las escuelas los procesadores de texto, las planillas de cálculo, los administradores de bases de datos. Y la producción, entonces, fue más comercial que académica. ¿Sí? Y en las escuelas, los docentes, nos tratamos de acomodar a esa situación y generábamos aplicaciones educativas, pero con herramientas que no habían sido diseñadas para eso. Y tratábamos de usar los procesadores de texto, las planillas de cálculo, en algunas estrategias didácticas. Por supuesto que estas herramientas de ofimática, que si bien son apropiadas para los adolescentes en la escuela media, son difíciles de trabajar en la escuela primaria.
Entonces, para la escuela primaria apareció gran cantidad de software educativo, enlatados, en ese momento, que con desarrollos comerciales. En la mayoría de ese software educativo, el paradigma que venían trabajando es un paradigma conductista, si se quiere así, semejante a las investigaciones de Skinner. Se produjo entonces un quiebre entre lo que es la vida académica y el producto comercial. ¿Qué pasa en los 80? Se empieza con el procesamiento digital de imágenes, el procesamiento digital de sonidos, y aparece entonces la posibilidad de la producción multimedia. Para que eso aparezca, tenía que tener un correlato en la posibilidad de almacenar grandes volúmenes de información. La TI-99 tenía 48K de memoria, todo había que hacerlo con 48K. ¿Sí? ¿Qué haríamos hoy si solamente tuviéramos eso disponible? Bueno, entonces la aparición de los CD y el procesamiento digital de imágenes y sonidos lleva a la aparición y a la factibilidad de trabajar en multimedia. Y realmente ahí no hay un cambio en el aprendizaje, sino que realmente lo que hay es una nueva forma de presentar información. Que por supuesto, como la presentación de información es parte de lo que hacemos los docentes en las clases, digamos, cambió parte de nuestra práctica. ¿Sí? Hoy tuve una lindísima experiencia escuchando a los colegas del interior de Colombia presentando sus desarrollos. Y muchos de ellos presentaron producciones multimedias, o sea, en esta metodología, en este paradigma de trabajo. En la década del 90, aparecen herramientas que facilitaban la creación de contenidos por parte de los docentes. ¿Reconocen alguno ahí? El Corel, seguro. ¿Y el CLIC? ¿Quién maneja CLIC o manejó CLIC alguna vez? Algunos. Bien. La aparición de herramientas para la creación de contenidos educativos, específicamente educativos, como es el CLIC, Hot Potatoes, ¿sí? Corel, o la versión educativa de Corel, le permite a los docentes comenzar a producir actividades de ejercitación interactivas. ¿Sí? Pasamos de solamente hacer producciones multimediales a poder provocar escenarios de interacción con el software que estábamos creando. Y aparece la posibilidad de trabajar con hipertextos. Y ahí sí hay un quiebre importante, porque la producción multimedia hasta la década de los 80 había sido una producción multimedia de lectura secuencial. ¿Sí? Imaginemos un libro de texto con ilustraciones. ¿Bien? Pero que no permitía el acceso, no aleatorio, pero sí dirigido, con recorridos diferentes de acuerdo a la persona que los estuviera utilizando. Y esto sí provoca un análisis interesante desde el punto de vista de la didáctica y de los recursos para el aprendizaje. Leer y producir un texto hipertextual tiene una complejidad muchísimo mayor que leer o producir un texto o un documento secuencial. ¿Qué pasa en los 2000? Internet, que ya existía, empieza a tener difusión. Internet, saben que primero tuvo difusión en los ambientes militares y académicos y que empieza a ser masivo recién a partir de los años 2000. ¿Sí? Con la masificación del uso de Internet aparecen otros productos que tienen mucho que ver con la educación. Los portales, que funcionan como repositorios de contenidos. No es que antes no hubiera repositorios de contenido, pero ¿qué teníamos que hacer? Ir a comprar el disquete o el CD con todo el material, ¿sí? Entonces, nos intercambiamos software educativo o aplicaciones
a través del dispositivo. Todavía nos sigue pasando, ¿no? En escuelas que no tenemos conectividad. Todavía vamos, ahora vamos con el pendrive, pero antes íbamos con la cajita de disquete o de CDs. Bueno, los portales aparecen entonces como grandes repositorios de contenidos y además ofreciendo un pack de servicios. Normalmente los portales educativos ofrecían la posibilidad de generar una cuenta de correo, de digamos, participar de foros, de comunidad y demás. Y después, la otra gran revolución se da con la aparición, la masificación, digamos, del uso de las redes sociales. Sobre esto voy a tratar de hablar poquito, porque creo que es lo que vivimos todos nosotros en estos años, ¿sí? Entonces, pasada esta historia, vamos a empezar a tratar de reflexionar juntos dónde estamos. Ayer escuchamos a la directora del programa Computadoras para Educar, a la viceministra TIC, después a la viceministra de Educación Superior de Colombia, y las cosas que ellas comentaron en realidad tienen mucha similitud con lo que podrían estar contando funcionarios de los países de la región. Cualquier programa o proyecto de integración de TICs se basa en tres pilares: la infraestructura, que garantizar el acceso primero, contenidos, y formar al docente o acompañar al docente en este desarrollo profesional para adecuarse a este uso de la tecnología en las aulas. El panorama que presentaron las distintas funcionarias fue un panorama muy alentador para Colombia, ¿sí? Presentaron las metas que deberían cumplirse al fin de la gestión de este gobierno y mostraron que casi estaban cumpliéndolas. O sea, no aparecen problemas graves para otorgar infraestructura, contenidos o capacitar a los docentes. Y si uno recorre toda América Latina y el Caribe también, más o menos la situación es igual. Ahora, con una mano en el corazón. Yo vengo trabajando en esto hace mucho tiempo. Y ustedes, sé que muchos de ustedes también tienen una experiencia. ¿Realmente los resultados que estamos obteniendo conforman las expectativas que teníamos como sociedad? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes dicen que sí? ¿Están logrando resultados que alcanzan todas las expectativas? Sí. Bueno, en general creo que, por lo menos los decisores de política, y creo que muchos colegas, tenemos un gustito a poco. ¿Está bien? Se logran cosas, pero se podría lograr más. Nosotros tuvimos el placer de compartir los almuerzos con algunos de ustedes que son docentes maravillosos y que hacen cosas geniales en sus aulas. ¿Pero esa es la totalidad de los docentes colombianos? No, ¿sí? Algunos nos entusiasmamos, nos hacemos adictos a esta tecnología y trabajamos a la mañana, a la tarde, a la noche, los sábados, hacemos cursos, ¿sí? Invertimos mucho más tiempo que algunos colegas y usamos estas tecnologías porque vemos que hay ciertas motivaciones, ciertos avances, ciertas mejoras en los aprendizajes de los alumnos, pero no podemos decir que esto es masivo. ¿Está bien? Mientras que los planes de integración de tecnología pretenden ser masivos, tener cobertura total, realmente los resultados no podemos decir que tengan ese mismo alcance. Bueno, ¿y qué pasa cuando decimos no se están logrando los objetivos que uno esperaría? Bueno, ayer Irma, la experta de México, hacía mucho hincapié en la importancia de una buena gestión, de una gestión institucional enfocada al cambio, a la innovación.
como un factor que podría comprometer los éxitos de un proyecto de integración de TICs. También se habló, y creo que fue una de las viceministras que habló... ¿Y esto cómo? Desde allí. Gracias. También se habló de que, a pesar de enormes esfuerzos en capacitaciones masivas de docentes, en formación, en tratar de acompañar el cambio, las prácticas de aula muchas veces no tienen los cambios que uno espera. Irma lo decía muy bien. Entra al aula, todo entusiasmado, va a aplicar la tecnología, tiene 2, 3, 4 inconvenientes, no tiene quien la asista, y el docente dice, no, vuelvo a la práctica anterior, con la vieja tecnología de la pizarra, la tiza y las láminas, que esa seguro funcionaba. ¿Sí? Y hay otras... Y otros le echan la culpa a las competencias. Dicen, no, los resultados no son los esperados, porque en realidad no estamos trabajando adecuadamente para lograr que nuestros alumnos alcancen las competencias del siglo XXI. Y de esto escuchamos mucho ya, ¿no? Las culpas las tienen la gestión de la institución, la tienen las prácticas pedagógicas, o la tienen las formas, los diseños curriculares o las competencias que queremos ver. Lo que creo que tenemos la mayoría, tanto de los investigadores como los que estamos en el campo de aplicación, es una sensación de amesetamiento. Llegamos hasta acá. ¿Sí? Yo trabajé en hacer algunas investigaciones para Intel, que nos ha regalado unas bolsitas y demás en estos días, así que supongo que Intel Educación trabaja mucho con el colectivo docente de Colombia. Y decían, mira, Elena, nosotros tenemos los listados de los profesores que asisten a nuestros congresos, a nuestros cursos de capacitación. Y siempre son los mismos 1000. O sea, en un país son 500 personas que asisten, los innovadores, los que se cargan al hombro este tema, y realmente son las mismas caras. ¿Y cómo movilizamos al resto? ¿Sí? A esto, por eso le llamo esa sensación de amesetamiento. Hasta acá llegamos, ¿sí? Esta es la cobertura realmente. Lo que quería reflexionar con ustedes es si nos tenemos que resignar. ¿Se resignarían ustedes? No. Bueno, entonces, de acá en más, yo estuve tratando de hacer una radiografía. Por supuesto que siempre las radiografías que hacemos son subjetivas, ¿sí? Tratamos de que sean lo más objetivas posibles, pero siempre le ponemos nuestro lente. Pero lo que viene ahora es ya inquietudes personales o de grupos de investigadores que permanentemente nos estamos consultando, nos estamos intercambiando experiencias. Yo creo que el gran desafío de hoy es repensar el proceso de aprender. ¿Sí? Ya sabemos, con errores o no, cómo damos tecnología a las escuelas, cómo garantizamos infraestructura, más o menos sabemos cómo se forman docentes. Algunos tuvimos excelentes resultados y la muestra son ustedes. Más o menos se sabe cómo se hacen contenidos digitales. Creo que nos olvidamos de pensar cómo se aprende en estos ambientes tecnológicos. Tenemos que volver a poner al alumno en el centro. No es, yo creo que el alumno siempre está en el centro de los discursos, pero no está en el centro en muchas de las decisiones que se toman, ya sea de las decisiones de la gestión de un centro escolar o las decisiones políticas. Porque muchas veces se valora o se prioriza la estabilidad de un docente, no tener conflictos con un gremio, ¿sí? No pelearse con algún digamos, área del conocimiento. Y lo que tendríamos que hacer para defender las posibilidades de mejores aprendizajes de los alumnos, la dejamos estar. Si nosotros pensamos al alumno como centro y además nos ponemos a analizar el proceso de aprender, seguro que vamos a detectar necesidad de cambiar. ¿De cambiar qué? Bueno, yo creo que cada uno, si hace su análisis, quizá pueda encontrar
otros ítems. Yo planteé tres en principio, que es qué aprendemos, qué enseñamos o qué aprenden los chicos en nuestro sistema escolar, cómo lo aprenden y dónde y cuándo lo hacen. Pero creo que tenemos muy buenas noticias, porque creo que en este momento estamos en un escenario sumamente auspicioso para provocar un cambio cualitativo importante. Recuerdan que nosotros, cuando comencé la charla, dije recursos digitales para el aprendizaje, esto tiene que ver, el foco central es el aprendizaje, los recursos para apoyar, mejorar, sostener el aprendizaje y, por otro lado, la tecnología que soporta al tipo de recursos que estábamos analizando en la charla de hoy. ¿Recuerdan eso? Las tres rueditas. Bien, ¿qué está pasando en la tecnología digital? Si recuerdan la historia que les fui contando, los grandes cambios se dieron por cambios tecnológicos. Cuando pasamos de los escenarios de que era la academia la que trabajaba desarrollando sistemas para el aprendizaje, a docentes o empresas produciendo contenidos, era lo que pasamos de las grandes computadoras a computadoras personales. Cuando pasamos a la PC, apareció la producción masiva de software educativo. Cuando apareció la posibilidad de procesar imagen y sonido, y además de almacenamiento, apareció la multimedia. O sea que las tecnologías, los cambios tecnológicos, impusieron cambios en las formas de procesar, de gestionar la información y, por ende, cambiaron nuestras prácticas de aula, o por lo menos los recursos que nosotros estamos utilizando. ¿Qué se viene? ¿Qué está? Porque en realidad esto está funcionando ya, ¿sí? Hoy lo mencionó también Fabio, ¿no es cierto? Cuando en el aula del futuro dibujó una nubecita. Cloud computing, ¿sí? El estar los servicios en la nube, el no tener la necesidad de tener todo el software, todas las aplicaciones almacenadas en mi computadora, esto está cambiando las formas de procesar, ¿sí? Las formas de trabajar. Bueno, nos preocupamos por las computadoras, ¿sí? Son más grandes, más chicas. En 4 o 5 años, la mayoría vamos a tener dispositivos móviles que van a hacer casi todo lo que hace hoy una tablet, ¿sí? Por lo tanto, en la industria y la academia están pensando fuertemente en aplicaciones, no ya para computadoras, sino para móviles inteligentes. Internet y las cosas. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Sí? Tenemos todos los dispositivos en una casa, en una oficina, en una escuela conectados y podemos tener intercambios inteligentes entre todos los dispositivos. Gamificación, el uso del juego. Un auge enorme en todo lo que sea desarrollo de sistemas para el mercadeo, la comercialización y la industria de la publicidad, ¿sí? Por supuesto que juegos educativos nosotros conocemos de hace mucho, pero ahora tenemos un enorme background que viene de esas disciplinas, ¿sí? Y por último, la problemática de Big Data. Los grandes volúmenes de información, que eran impensables hace años, suponen otros algoritmos, otras formas de procesar y además están pidiendo una nueva matemática. O sea, todos estos desarrollos de la tecnología digital están apelando también a desarrollos o descubrimientos de las ciencias básicas. Y más temprano o más tarde, también nos van a afectar en nuestra actividad como docentes. Supongo que todo el mundo, la mayoría de ustedes, tiene formación docente, con lo cual estudiaron teorías del aprendizaje. ¿Tuvieron una materia más o menos similar? ¿Sí? Bien. Las teorías del aprendizaje que podíamos conocer o que eran conocidas hasta hace 20 años atrás, no tenían en general detrás de ellas un fuerte componente biológico, además de la psicología.
hoy el desarrollo de la neurofisiología, el estudio de la psicología cognitiva, de las redes neuronales, de la sociología del conocimiento, de la psicolingüística, son todas disciplinas que están trabajando en forma aunada, en forma interdisciplinaria, conformando lo que se llama las ciencias del conocimiento. Y son los que van a dar sostén a las nuevas teorías del aprendizaje. ¿Hay nuevas teorías del aprendizaje? ¿Se están investigando? Sí. Hay muchísimos centros de investigación que están mirando cómo se aprende en este nuevo mundo con estos nuevos conocimientos. Y, por citar una de las más nuevas, el conectivismo. Esta es una tablita que, si bien la producción inicial es de un investigador que se llama Siemens, la tablita en realidad se la pedí prestada a un experto colombiano maravilloso que es Diego Leal, amigo y colega en muchas investigaciones. No para que lo lean ahora, pero como seguramente también lo veníamos haciendo en la formación docente, aquí tienen un cuadro donde se comparan las teorías del aprendizaje clásicas, conductismo, cognitismo y constructivismo, con el conectivismo, que tiene sentido cuando se trabaja en red. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando uno trabaja en red? ¿Qué pasa con ese aprendizaje colaborativo, el aprender con el otro? Entonces, por ahora, dos caminos de buenas noticias. Las tecnologías de la información están cambiando y están cambiando con cosas maravillosas. Las teorías del conocimiento también están trabajando fuertemente para darnos mucha más información de cómo son los procesos de aprender, ¿bien? Para poder ya pasar de lo intuitivo a tener una base científica en nuestros diseños de intervención. ¿Y en los recursos hay novedades? ¿Se acuerdan que yo les comenté como gran novedad a fines de la década del 80 y principios de los 90, que hubieran aparecido herramientas para la producción de recursos educativos, de aplicaciones educativas, de ejercitación, como fueron el CLIC, Hot Potatoes y mil más? Bueno, ahora ya casi no nos sorprendemos si aparece una nueva herramienta, un nuevo sistema para producción de contenidos. Lo fuerte hoy son las herramientas para gestión del conocimiento, que son herramientas que potencian el aprendizaje. Pasamos de ver cómo enseñamos, cómo preparamos recursos para aprender, para ver qué herramientas les damos a los chicos para que ellos mismos fortalezcan su aprendizaje. Y yo, para no aburrirlos demasiado, solamente enuncié 5 líneas de trabajo. Y en los 2 enlaces pueden encontrar material de referencia riquísimo. Eduteca, que también es un portal colombiano, que no solamente lo consulta Colombia, sino que lo consulta toda Latinoamérica. Si uno quiere saber qué está pasando, consulta ese portal. Y el portal de Intel Educación, que también, como también tiene el portal de Microsoft Educación, o de Oracle y demás, las empresas que también están haciendo investigación sobre esto. ¿Cuáles son las nuevas herramientas para el aprendizaje y la gestión del conocimiento? Los que permiten organización semántica. Mapas conceptuales, por ejemplo. ¿Está bien? Interpretación de información. Y yo no me puedo acordar ahora un software que yo suelo usar. No lo traje anotado, que uno coloca una base, pues supongan que ustedes tienen el rendimiento de todos sus alumnos, con ciertas características de edad, de presentismo, además, los ponen dentro de esa aplicación y lo que les arma son leyes de lógica para decir, fíjate, tal parámetro con tal otro, en la conjunción, en la disyunción o en la implicación, dan resultados interesantes, ¿sí? Estos son los software de interpretación que nos ayudan a interpretar
informaciones, sacar conclusiones y a lo mejor con los métodos comunes de análisis se nos pueden pasar desapercibidas. El modelado dinámico, los programas de simulación y demás, de construcción, de comunicación y colaboración. ¿Qué es lo importante de esto? Ya tenemos herramientas que las vamos a usar nosotros, porque yo creo que cuando uno quiere tratar de saber si un muchacho o una chica pueden ser buenos docentes, ¿qué le piden? Porque yo sé que de acá hay muchos formadores de formadores. ¿Cómo se dan cuenta que alguien va a ser buen docente? Creatividad, ¿qué más? Investigación. Innovación, dijiste, sí. En realidad no se puede ser docente si uno no es un alumno inquieto, si uno no es un aprendiz, digamos, enamorado, si no es un inquieto por aprender, bueno, no va a ser un buen docente. ¿Bien? Entonces, estas herramientas para gestionar el conocimiento, para potenciar el aprendizaje, en principio lo vamos a vivir nosotros como docentes que estamos permanentemente aprendiendo y después le vamos a facilitar el uso a nuestros alumnos. Me estoy equilibrando con Fabio. Fabio pasaba rápido y de a dos. Y ahora dice lo mismo. Vamos. Tengo que retroceder dos para atrás. Acá estábamos. Bien. Y vamos ahora a empezar a tratar de cerrar esta primera parte de la presentación. Recursos digitales para el aprendizaje. ¿Qué desafíos tenemos? Creo que el problema hoy no es generar nuevos contenidos. Recuerdan que ayer la viceministra dijo que ya tenían 50.000 y próximamente iban a tener 80.000. Si uno suma los recursos disponibles en la red de portales latinoamericanos, bueno, se puede encontrar con 300.000 contenidos, ¿sí? Y si uno mira el uso de esos contenidos, creo que en este momento estamos casi en un desborde. Tenemos más contenidos de los que somos capaces de usar. Entonces vemos muchos contenidos, podrán ser muy buenos, publicados, pero de muy bajo uso por parte de la comunidad docente. Aparece hoy un concepto de que es la curación de contenidos más que la producción de contenidos. ¿Y qué es curar un contenido? Es tomar un contenido que ya existe, adaptarlo para adoptarlo, ¿sí? Lo adapto, lo complemento, lo modifico para poder usarlo en mi contexto de uso. Esas adaptaciones puede ser que le cambie imágenes, que le modifique algún sonido, ¿está bien? O sea, que me meta dentro del recurso y algunos cambios, pero también puede ser que adapte la presentación, la secuencia de ese contenido para adaptarlo, para hacerlo tener un mejor diálogo con el modelo de abordaje que estamos teniendo como docentes. O simplemente lo que hago es clarificar las competencias que involucra, ¿sí? Ya le estoy dando un valor agregado. Tenía el recurso solo, ahora sí, analizo el contenido, el recurso, y digo, pero esto sirve para facilitar la adquisición de tal competencia. O corresponde a tal parte del currículum. O lo analizo más a fondo y trato de dilucidar cuál es la teoría de aprendizaje subyacente. ¿Y eso para qué me sirve? Porque si yo conozco que en qué teoría del aprendizaje tiene maridaje, se lleva bien, puedo reconocer para qué estilos de aprendizaje es adecuado y entonces sé para qué parte de mi alumnado ese recurso puede ser apropiado. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es una tarea, la curación de contenidos, que la tienen que hacer los expertos docentes. ¿Sí? Los expertos en didáctica, los expertos en pedagogía. No estoy diciendo cambio parte de la programación.
Estoy mirando el contenido con otros ojos, los ojos de un docente o de un profesional de la educación. Y aparece también otra rama de trabajo interesantísima, que son las plataformas educativas. Así como la década anterior fue la década de los portales, esta década debería ser la década de las plataformas educativas. Y es más, no hace falta que le cambiemos el nombre. Muchos de los portales nacionales de nuestros países están virando a ser de meros repositorios de contenidos a ser plataformas de aprendizaje o plataformas educativas. Entonces, me quiero detener un minutito. Para discutir, para compartir qué entendemos por una plataforma educativa o una plataforma de aprendizaje. Normalmente una plataforma educativa, y acá tengo a mi colega de Uruguay, que ustedes están en una experiencia muy linda al respecto. Brasil está teniendo experiencias maravillosas también. Es al repositorio de contenidos le sumo gestión del aprendizaje. ¿Y qué quiere decir gestión del aprendizaje? La gestión del aprendizaje la tengo que mirar desde el rol de cada uno de los actores fundamentales del proceso educativo. Lo puedo ver desde el alumno, lo puedo ver desde el docente, lo puedo ver de la institución educativa. Si lo miro del alumno, que es una plataforma educativa, es un sistema que le permite un aprendizaje autónomo, que pueda recorrer itinerarios de aprendizaje que respeten sus saberes previos, sus inquietudes. Que pueda utilizar las herramientas que a él le convengan, ¿sí? La sigla acá dice poner entornos personalizados de aprendizaje, ¿sí? O sea, que una plataforma educativa le debiera permitir al alumno utilizar los recursos que tiene ya disponibles, pero conformando, navegándolos de la manera adecuada para lograr su mejor rendimiento escolar. Porque no todos los alumnos son iguales, eso lo sabemos. Y lamentablemente, si uno tiene 30 alumnos y no tenemos nada más que como dispositivo un tiempo corto, una pizarra y la tiza, a todos le hablamos de la misma manera, ¿sí? En cuanto tratamos de personalizar los aprendizajes, necesitamos darle la oportunidad a cada uno de nuestros alumnos a hacer recorridos diferentes, ¿sí? Yo, digamos, repito mucho la palabra itinerario porque me encanta. Son itinerarios, son navegaciones distintas. Eugenio Severín, que es gran colega y amigo además, una vez charlando de estas cosas, me dijo una idea genial. Estábamos hablando de los modelos 1-1 y me dice, modelos 1-1 no tiene sentido si no hay aprendizaje 1-1. ¿Sí? O sea, ¿para qué estamos dándole a cada chico una máquina si, ¿sí?, la posibilidad de interactuar independientemente si además no prevemos que pueda tener un comportamiento autónomo en el momento de aprender? En ese momento compartíamos algunas anécdotas interesantes. A mí me tocó evaluar algunos proyectos 1-1 en América y fui una vez a una clase, no voy a decir de qué país ni nada por el estilo, y estaba el docente con la netbook en la mano pretendiendo que todos los alumnos navegaran exactamente la misma página y copiando lo que aparecía en la pantalla, en el pizarrón, y haciendo que los chicos copiaran exactamente lo mismo en los cuadernos. Cuando tuvimos la reunión para estos focus de evaluación, me dicen, no, tienen que lograr que todas las máquinas presenten los contenidos exactamente en el mismo momento para todos los alumnos, porque si no, esto se me dispersa. O sea que de una escuela acostumbrada, básicamente sincrónica, como es la escuela tradicional, la irrupción de una
de artefactos, como estos artefactos digitales, además conectados a Internet, realmente son elementos disruptivos de la mecánica tradicional del aula. Bueno, si más o menos quedó claro lo que entendemos por gestión del aprendizaje por parte de los alumnos, ¿qué significa para el docente? ¿Qué ventajas le da una plataforma educativa al docente? Bueno, que atiende la diversidad. O sea, que puede disponer, fulanito de tal, puede hacer tales actividades, leer tales documentos, plantearse tales cuestiones, intervenir en tal discusión, le puedo plantear un proyecto más interesante, porque realmente superó todas las expectativas de este trayecto. Y eso, ese atender a la diversidad le permite concentrarlos en los esfuerzos. ¿Sí? Poder atender en el momento que lo necesita la persona que lo necesita. Y nunca pensemos que solamente necesita el chico que le va mal. Los grandes excluidos de nuestros sistemas escolares son muchas veces los buenos alumnos. Los chicos con intereses distintos, ¿sí? Que se aburren. Yo, bueno, saben todos, soy de Argentina, tenemos un enorme problema que es la deserción en la escuela media. Se garantiza la cobertura total en la escuela primaria, casi el 90% de los chicos ingresan a la escuela media, pero solamente se recibe el 50%. ¿Qué pasó con la otra mitad? Algunos son por repitencia, porque tienen dificultades, pero muchos de ellos se van de la escuela porque se aburren, porque no encuentran una oferta que les provoque un interés, ¿sí? Y yo creo que hay otros, pobrecitos, que se quedan en el sistema escolar, pero que son desertores emocionales, ¿no? Uno entra a ver cursos y los ve dormidos, aburridos, sin ningún interés por aprender, ¿sí? Entonces, estas herramientas, estas plataformas educativas, podría al docente permitirlas también generar itinerarios que atiendan a todas las necesidades de cada uno de sus alumnos. ¿Y qué pasa con la institución educativa? Como todo lo que van haciendo los chicos va quedando registrado en portfolios o va quedando registrado cuál es el trayecto, ¿sí? ¿Qué hizo, qué vio, qué miró? ¿Qué resultados tuvo? ¿Sí? En las evaluaciones intermedias le fue bien, le fue mal. Evidentemente, la institución educativa puede tener una información casi en tiempo real de qué está pasando con los cursos. Y podría trabajar en algo que me parece fundamental, que es un sistema de alertas temprano. Muchas veces la institución escolar parece darse cuenta de que un chico va a fracasar las últimas 3 semanas de clase. Cuando si uno analiza cómo fue la vida escolar de ese chico en los primeros meses de clase, ya debería haberse dado cuenta de que iba a tener problemas. Eso sobre todo en la escuela media, donde en Argentina los chicos tienen 12, 13 profesores en simultáneo, los profesores además no pueden conversar entre ellos porque cada uno cumple su horario, con lo cual cada docente puede pensar que los problemas que tiene ese alumno los tiene en su materia, y en realidad son problemas a lo mejor generales, ¿sí? Esta visión integral del alumno lo podría tener la institución educativa a partir de estas plataformas, y generar esto para atender las deserciones o los fracasos. Rescato, y creo que con esto termino y ya pasamos al otro. De la plataforma educativa, itinerarios personalizados de aprendizaje, que nos permiten respetar estilos de aprendizaje, respetar estadios de evolución en la adquisición de las competencias que uno tiene y atender tanto las dificultades como los aventajados. ¿Y qué otra cosa permite? Si nuestros alumnos tienen computadoras o dispositivos disponibles en sus casas y tienen conectividad, pueden estar trabajando en sus casas. Entonces, podemos pensar en una escuela extendida. Entonces, muchas actividades de esos itinerarios que marcó el docente, el alumno lo puede hacer en su casa. ¿Sí? Y esto tiene dos ventajas. Muchas veces lograr mejorar los conocimientos de la familia. Porque la familia a lo mejor no accedió a ese nivel educativo en el que está el alumno y tiene una forma o de verlo por primera vez o de aggiornar sus conocimientos. Y además le da la oportunidad al docente enorme de que cosas casi triviales que le hacen perder mucho tiempo en las horas de cátedra
dejar que los chicos lo hagan en su casa y en la instancia presencial discutir las cosas profundas, interesantes y realmente potenciar el trabajo colaborativo en equipo y demás. ¿Y esto por qué me parece que es importante? Porque hay muchos docentes, muchos no, algunos docentes, que son temerosos de utilizar la tecnología en las aulas. Porque tengo 45 chicos, a los dos todos les dieron una computadora, de los 45 hay 10 que la mandaron a reparar hace un mes y todavía no vino, o sea, ya tengo 10 que están gritando, otros 5 no la cargaron anoche, con lo cual, cuando quiero armar una dinámica de trabajo, es un descontrol absoluto, ¿sí? Si deja el uso de la plataforma educativa fuera del horario escolar, puede recuperar lo que los chicos hicieron en el ambiente digital, fuera de la escuela, y trabajar con los mecanismos que les es habitual. O sea que está usufructuando de las ventajas de la plataforma educativa, pero no tiene que cambiar radicalmente su modo de trabajo en el aula. Terminamos la primera parte. ¿Me aplaudan para que me vaya? Bueno. Bueno, vamos a... Chiquitito. Les quiero presentar un proyecto que está recién empezando a caminar, que lo llamamos Escuela Digital, y es un proyecto de dos organizaciones, Virtual Educa y Operación Éxito. No pretendo que lean todo esto, ni yo lo voy a leer. Simplemente les voy a, como este material queda en manos de ustedes después, para que tengan idea, Operación Éxito es una organización no gubernamental que está presidida por un cineasta exitoso de Puerto Rico que alguna vez le pidieron que tratara de charlar con los alumnos cuando fue y visitó escuelas de Puerto Rico, dijo, esto es un desastre, hay que tratar de incentivar algún cambio y conformó esta asociación que trata de investigar cómo mejorar el aprendizaje en ciencias básicas, física, matemática, química y biología. ¿Sí? Porque, dice, si los puertorriqueños no están capacitados en esto, nunca van a ser competidores reales en los buenos puestos de trabajo en Estados Unidos. ¿Qué ofrece Operación Éxito? Una plataforma educativa, como les comenté, ¿está bien? Este modelo que les acabo de comentar lo tiene Operación Éxito. Vamos a ver algunas cosas de esa plataforma educativa. Un proyecto que se llama Tratamiento Intensivo, que lo que hacen es poner un mentor en cada institución escolar para tratar de acompañar a los docentes en este cambio de paradigma de trabajo utilizando plataformas. Una competencia que se llama La Magna, que es una competencia internacional de conocimientos en ciencia y matemática. Operación Éxito inicialmente empezó a trabajar en Puerto Rico, tiene escuelas trabajando en Colombia, conozco algunas de Medellín, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, bueno, ahí tienen, y no las voy a mencionar uno por uno. Esto es Operación Éxito, y ahora les cuento un poquitito qué es Virtual Educa. El lema de Virtual Educa es una nueva educación para una nueva era. Estamos convencidos de que el desarrollo sustentable y la integración social se logra si hay buena educación. Por lo menos es una condición necesaria, aunque no sea suficiente, pero sí es imprescindible para poder apuntar a un país más equitativo, más integrador y con mejores perspectivas o calidad de vida para sus habitantes. La educación es una herramienta fundamental. Es un proyecto de la OEA, también somos reconocidos por la CEGIP, por la Secretaría General de Iberoamericana, y nos ha reconocido como proyecto adscripto la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados. ¿Qué hacemos? Lo que tratamos de hacer es impulsar un diálogo entre la academia, dentro de Virtual Educa, funcionan muchas redes universitarias, muchas redes también de docentes, entre la academia,
la industria, los decisores políticos y las organizaciones multilaterales. Tenemos algunos proyectos que los vinculamos a una nueva educación para una nueva era, que voy a contar algunas cositas. Básicamente nos conocen por un encuentro anual internacional de carácter internacional. El de este año se realizó en Colombia. Habrán visto los videos y demás. Tuvimos más de 15.000 asistentes, 600 conferencistas, más de 700 ponencias que llegaron de toda Iberoamérica, de académicos, para presentar sus investigaciones. Y dentro de ese encuentro internacional tenemos asociada una muestra que la llamamos la Exposición Internacional sobre Educación e Innovación en TIC. Desde hace 3 años, con nuestros benefactores, por así decirlo, o socios estratégicos de la industria del software y del hardware, los convencimos para armar en cada una de las exposiciones internacionales un ámbito que llamamos el aula del futuro. ¿Sí? No tan sofisticada como la que planteaba Fabio hoy, pero son espacios donde tratamos de que convivan distintos dispositivos, distintas metodologías de abordaje, distintos software, que las empresas dialoguen entre sí, y si la máquina es HP y el software es de Oracle, a ver cómo hacemos para conjugar y que esto ande, porque realmente esos problemas que se nos presentan, y les digo, es un trabajo terrible, porque es tomar a los representantes de 10 o 12 empresas del sector, sentarlos 3 meses antes y decir, bueno, ¿cómo ofrecemos actividades de aprendizaje para alumnos y de capacitación para docentes, donde las personas que estén trabajando puedan interactuar con todas esas tecnologías en simultáneo? O sea, acuerden ustedes cómo hacer para que esas tecnologías dialoguen, ¿sí? Cosa que si no, lo tendríamos que estar resolviendo en las escuelas, donde nos llega una partida de una computadora, otra partida de otra cosa y no sabemos cómo dialogar. Bueno, las 4 imágenes son Panamá, Surinam y aquellas son de Colombia. ¿Qué nos planteamos? Esta es una alternativa excelente para los que pueden visitar la muestra presencial, pero todo el resto de docentes no puede acceder a esto. Entonces, decidimos crear lo que llamamos la escuela digital, que es una plataforma, pero ojo, una plataforma de trabajo, no nos animamos a llamarlo una plataforma educativa, porque nosotros no tenemos la gestión de los alumnos. ¿Está bien? Eso lo va a hacer cada país, cada comunidad, cada institución escolar. Nosotros lo que vamos a mostrar ahí es cómo pueden dialogar recursos que ya están disponibles en la web. ¿Qué tenemos? Bueno, estamos en principio pensándolo para estudiantes y docentes del segmento de escolaridad básica, K12, y lo que hacemos es poner todos los servicios y todos los recursos que suelen ofrecer gratuitamente distintas organizaciones y distintas empresas y distintas iniciativas. Yo creo que no lo logran ver casi nada, ¿no? Después les doy la URL y ya está en periodo de prueba, pero ya pueden empezar a trabajar un poquitito. Básicamente, sí se necesita que se trabaje con un usuario, o sea, hay que registrarse. La registración es simplemente porque queda la historia, y vamos a ver por qué queda la historia, a pesar de que nosotros no tenemos herramientas de gestión, porque como son alumnos que no somos los docentes de esos alumnos, no les podemos marcar itinerarios previos. ¿Qué tiene? Yo no sé, creo que no. Yo de acá no veo nada, supongo que ustedes tampoco. Nosotros tenemos una primera parte, que es esta, que es un metabuscador. ¿Qué es un metabuscador? En realidad, nosotros trabajamos con Google Educación y dijimos, le hablamos a Google y decimos, mira, queremos que nos dé Google, pero que solamente busque en portales educativos. Porque cuántas veces nos pasa que estamos con nuestros alumnos buscando información, ponemos pirámide y primero nos aparecen 10 productos, no sé, de sales de baño que se llaman pirámides, ¿sí? Entonces, lo que hace este segmento es buscar contenidos solamente en los portales educativos que están asociados. ¿Sí? Tenemos, por ahora, asociados al portal educativo Colombia Aprende,
a Operación Éxito, Aprendizaje Verde, a la RIED, que es un proyecto de la OEA, al portal de Medellín, a Intel, bueno, y se van sumando. La idea es tener más o menos los 80 portales educativos de habla hispana integrados aquí. Tenemos otro segmento que lo llamamos biblioteca. Bueno, acá se ve un poco más grande, ¿no? Es el buscador. Contenidos para el aula. ¿Qué tenemos en contenidos para el aula? Estos son los recursos de la plataforma educativa de Operación Éxito. Recuerdan que dijimos están enfocados básicamente a ciencias y matemáticas, ¿sí? A pesar de que ahora están incorporando algo de literatura y de inglés y historia y humanidades, pero en mucho menor medida. Ahí que aparecen las grandes líneas de las asignaturas o de las áreas curriculares, que se subdivide además y que se encuentra. Bueno, cuando lleguen acá, yo sé que el primero es números reales, no porque lo pueda leer desde acá. Números reales, ¿qué se encuentran? Materiales de video, materiales textuales, PDF normalmente, y presentaciones de tipo Power o Prezi para, sobre ese tema. ¿Bien? Que pueden servirle al docente para dar sus clases o al alumno para aprender el tema. Después tiene un sector de actividades donde aparecen propuestas de trabajo para los alumnos. Estas actividades son en PDF, o sea, para hacerlas en lápiz y papel. Y otro sector de actividades interactivas. De las actividades, cuando una persona se loguea, ¿qué hice? Cuando una persona se loguea y trabaja en las aplicaciones interactivas, le va quedando cuál fue su porcentaje de resolución, cuál fue su grado de avance. ¿Qué más tenemos? Un sector de documentos de innovación educativa, que son publicaciones internacionales sobre esto que estamos hablando nosotros, tecnología, innovación, educación. Y un observatorio donde tenemos la recopilación de las ponencias de todos los virtual educa que se vienen haciendo del año 2000. No las conté, pero son varios miles. ¿Qué nos proponemos ahora? Vamos a trabajar junto con la red de docentes de la OEA, la RIED, en proponer mensualmente un tema de discusión. Problemas para el aprendizaje de la segunda lengua, por ejemplo. ¿Está bien? Con una problemática concreta, con un problema real que esté pasando en las instituciones escolares de la región, vamos a organizar un seminario web. Vamos a organizar foros, discusiones, tratar de hacer una curación colaborativa de contenido, o sea, que los mismos docentes, integrantes de esta comunidad, nos vayan recomendando recursos, ¿bien? Y además un registro de buenas prácticas. Y además, vamos a incentivar la interconexión de las escuelas Virtual Educa. En Colombia, siempre esas aulas Virtual Educa que se organizaban en la Feria Internacional se donan al país. Pero el país, algunas veces nos pasó que las desguazaron. Dos computadoras para tal escuela, tres para la biblioteca, cuatro para el ministerio, ¿sí? Ahora la propuesta es que no, que eso quede como una unidad, ¿sí? Y trabajamos con una empresa portuguesa que tiene un diseño de escuela que se arma en un día, que sirve para ir a una escuela a zonas rurales o zonas carenciadas o zonas de desastre. La escuela, digamos, un aula, le llamamos escuela, pero son las paredes de un aula, esa se arma en un día, eso se dona a un colegio. En este momento la primera donación la recibió en Medellín. Y la idea es que ese aula funcionando dentro de ese espacio genere investigación en prácticas innovadoras y podamos conectarlos, hacer algún proyecto colaborativo y sumar a otras escuelas a esta red. Bueno, lo que tienen ahí abajo es la URL del proyecto, está en versión beta. Disculpen los errores. Pero súmense, aceptamos críticas constructivas. Mencionen todos los errores que quieran, pero además aporten alguna solución.
al problema que han encontrado. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahí tienen mi referencia. No sé si nos quedan algunos minutos para espacio de pregunta o no. Vamos a hablar con los organizadores. ¿Hay espacio para preguntas o tiene que salir corriendo a los talleres? ¿Hay preguntas? ¿Primero? Sí. Claro. Porque yo desde mi casa le coloco tareas, coloco exámenes, le coloco consultas. Perfecto. Sí. Sí. La plataforma Moodle es una plataforma educativa. Inicialmente fue pensada y utilizada en la educación superior, pero hay muy buenas experiencias para educación básica también. No, quise no dar marcas de productos, ¿sí? Cualquier cosa me mandan una consulta al mail y damos referencia, ¿sí? Pero sí, es cierto, es una plataforma excelente. Las nuevas interfaces de Moodle ahora son mucho mejores que las de 5 años atrás. Y además permiten hacer el seguimiento, el track del aprendizaje del alumno con mucha información. Gracias, profesora. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, señora Elena. Y esperamos que a todos estos profes los inviten a Virtual Educa en 2 años. Es en Perú, la siguiente es en Puerto Rico y en el año 2016, ¿no es cierto?, es en Chile. Por ahora tenemos eso programado. Pueden ir a todas. Están cordialmente invitados para todas. Por supuesto, en septiembre del año que viene vamos a hacer una actividad Virtual Educa local, porque siempre que hacemos un Virtual Educa en un país, quedamos con actividades permanentes en ese país. Por eso, y creo que lo vamos a hacer en Medellín. En Medellín. Y creo que va a ser, creo que estaban discutiendo las fechas, pero creo que va a ser septiembre del mes del año próximo. ¿Sí? Quedó grabada, señora Elena, que los invitó a Perú, a Chile, Puerto Rico. ¿Y a Puerto Rico y Costa Rica? No, Costa Rica todavía. Puerto Rico. Sí. Puerto Rico, Perú y Chile. ¿Qué tal? Todos invitados a Virtual Educa en todas, con todo pago. Ustedes nos mandan sus inquietudes y nosotros las derivamos gentilmente a las autoridades educativas del país, ¿sí? Porque normalmente sí los países, en general trabajamos con delegaciones de los países. Los países con los cuales venimos trabajando hacen selección de docentes innovadores o docentes formadores y demás, y los envían a compartir con nosotros esa semana. ¿Cómo? Sí, hay inscripción autónoma, sí, cada uno puede ir a inscribirse sin problema. No, los costos en realidad casi, para la gente de K12 generalmente es casi gratis, ¿sí? Lo que pasa es que tienen que pagar hospedaje y transporte, ¿sí? Pero becas para el ingreso al Congreso se consiguen sin problemas. Muchísimas gracias. Regia, hasta luego. Todos invitados. Bueno, y antes que nos vayamos al receso del descanso, voy a pedirles su atención 10 minuticos, porque queremos que ustedes se vean. Ya nos han estado aquí viendo a todos los conferencistas, ahora queremos que vean cómo registran ustedes en cámara. Vamos a ver el noticiero que hemos grabado, son 10 minuticos, 15 máximo, para que se vean y para que además conozcan las experiencias de los profes con quienes no han podido hablar.
Hola, bienvenidos a esta segunda emisión del informativo Educa Digital Colombia 2013. Hoy vamos a iniciar con una historia ejemplarizante, con un niño de 12 años que con sus maestros y con sus padres ha logrado desarrollar una aplicación. Un niño que seguramente va a inspirar a muchos en Colombia. Me llamo Pedro Arturo Higuera Garzón, tengo 12 años, estudio en el Colegio San Francisco de Asís de la localidad 14 de Los Mártires. Estoy en grado 7-3, séptimo, y pues hace unos meses, con ayuda de mis profesores y mi familia, me empezó a gustar mucho el tema de programación y quise crear la aplicación Aplasta la Cucaracha con App Inventor. La aplicación Aplasta la Cucaracha la hice con App Inventor y el editor de bloques, con unas imágenes que uno puede conseguir por Google y programarlas con el editor de bloques. Yo la hice con ayuda de mis profesores, la mayoría con la profesora María Rosa de informática, que me enseñó a programar desde hace un año, y con ayuda de mi familia. Mi familia me ha ayudado con el computador, con los aparatos que yo he necesitado. Pues primero, para crear la aplicación toca tener una cuenta en Google, que es para que uno lo dejen entrar a App Inventor para que se guarden los archivos. Ya está listo eso, uno crea el primer proyecto, le pone el nombre y ahí se ingresa. Uno ahí le puede poner el texto, los botones, las imágenes. Para mí, que un niño de 12 años haya creado una aplicación no me parece tan normal, porque hasta ahora estaríamos aprendiendo unas cosas menos avanzadas. Pero con un poco de inspiración, he podido avanzar mucho más para poder crear la aplicación. La importancia de la cuestión de la tecnología es interesante, porque nos involucra a todos, ¿no? A los padres de familia, también a todas las personas que en el colegio, especialmente a los profesores que manejan el área de tecnología. El trabajo realizado con Pedro, nuestro estudiante piloso, fue ofrecerle una serie de apoyos, de orientaciones respecto a cómo crear programas en el sistema Android. Ellos básicamente tienen un conocimiento básico de programación, y pues mi rol en este momento fue orientarlo, apoyarlo y animarlo para que siguiera construyendo más aplicativos. En el desarrollo de las clases aclaramos muchos conceptos, estructuras, por ejemplo las estructuras repetitivas, los procesos cíclicos, en general todos los conceptos claves de programación, y se enfocaba a cómo se manejaba en el sistema Android utilizando el aplicativo App Inventor. Para mí es una gran satisfacción que mi estudiante logre llegar adelante, porque el nivel que tiene el niño pues es bastante sencillo, está en grado séptimo y está haciendo trabajos de un nivel mucho más superior. El mensaje que yo le digo a mis compañeros que tengan mi edad es que no importa cuánta es la edad que uno tiene, sino que lo que va por dentro, que uno puede estudiar, que uno puede aprender para poder lograr sus metas a corto, mediano y largo plazo. Para mí el uso de tecnología, información y comunicación ha sido un avance muy importante para seguir nuestras metas y avanzar mucho mejor. Seguramente la historia de Pedro va a ser un ejemplo vivo de que desarrollar este tipo de aplicaciones no solo es cosa de grandes, también es cosa de niños. Pedro, pero no solamente haces aplicaciones para matar cucarachas, sino también haces robot, cuéntame. Sí, señor, como ha dicho, este es un robot con basura reciclable, para mostrar que no importa con qué lo que uno bata, siempre será valioso. Lo hiciste con un mouse viejo, ¿con qué más? Con un CD, con llantas de carro, con muñecos, ajá, con dinamos. Muéstrame cómo funciona. Un robot que hizo Pedro. ¿Hace cuánto lo hiciste? Hace unos 4 meses. Pues el ejemplo de Pedro definitivamente va a calar
en los asistentes a este Educa Digital 2013. Pedro, ¿has escuchado hablar de Manuel Elkin Patarroyo? Sí, señor. ¿Quién es él? Es un científico colombiano que está trabajando contra la vacuna de la malaria. Pues Pedro, déjame contarte que él estuvo ayer interactuando con los maestros asistentes a este Educa Digital 2013 y aquí estuvo su charla. Mi nombre es Delsin Emperatriz Pérez, soy del municipio de Caucasia, Antioquia. A mí me encantaría preguntarle a usted, ¿cuál es su mayor sueño? Delsin, la verdad es que yo me puedo morir tranquilo. ¿En qué sentido? En que ya la solución al problema lo encontré, lo sabrán ustedes más adelante. Pero también hay un sueño que es lograr ver a toda la humanidad entera, vacunada contra la malaria. Pero sabiendo también que mi tiempo de vida media es corto, dejar las reglas de juego para que otras personas hagan el resto de vacunas que hacen falta. Ese es el resto de mi sueño. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, vengo de Cali Valle. Mi pregunta a Elkin sería, ¿cuál sería la transversalización que se podría hacer las TIC con su carrera profesional? Uy, hermana Olga, le quiero decir una cosa. Imagínese usted lo que sería, uno, conocer la estructura de los átomos sin sistemas. Absolutamente imposible. Fuera de eso, volverlo moléculas grandísimas, que son con las que trabajo. Además de eso, predecir completamente cuáles son los fragmentos que debo utilizar como vacunas. Y luego saber la cantidad de gente a la cual hay que vacunar con un 100% de capacidad protectiva. Imagínense, hubiera sido imposible sin las TIC. Claudia Ramírez, Institución Educativa John F. Kennedy. Doctor Manuel Elkin, ¿qué lo motiva a usted si encuentra tanta oposición y tantas personas que se involucran para que usted trunque su camino? ¿Qué lo motiva a usted para salir adelante? Claudia, es decir, lo del garrote nunca le pongan cuidado. Ya, la verdad es que ellos son los que se mueren y uno es el que pervive, entre otras cosas por una cosa muy sencilla, porque el propósito nuestro es resolver los problemas para el bienestar de la humanidad. No estamos persiguiendo ningún proceso secundario, ni dinero, ni poder, ni fama, no. Resolver el problema para beneficio de toda la humanidad, y eso es una convicción. Mi nombre es Ana Mercedes Silva Fajardo, soy docente de básica primaria del municipio del Pital Huila. Doctor, siempre me he inquietado por la investigación. Quisiera preguntarle, ¿cómo hacer para que del aula de clase mis niños se vuelvan creativos e investigadores de la naturaleza? Bueno, para mí lo más importante no es que sean tanto investigadores, cuanto como que sean gentes de bien, gentes correctos. Yo siempre he insistido que cada quien tiene el legítimo derecho a tener su propio sueño. Soy Lola Segura Álvarez, vengo del agrado Huila. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál ha sido su mayor frustración? Lola asegura que se me está acabando el tiempo. Imagínese usted, yo ya tengo 65, 66 años y apenas estoy comenzando, habiendo comenzado a los 9 años. Mi nombre es Marisela Granadillo, soy de Riohacha, Guajira, soy docente del Centro Educativo Número 10 Curumana, soy de la etnia Wayú. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es el mensaje que nos deja para nosotros los docentes? Es, hombre, mire, por favor, incúlquenles a los niños principios, valores y actitudes. Y también siémbrenle los sueños, pero también denle las herramientas para alcanzar los sueños. Y esas herramientas se pueden utilizar hoy en día con la tecnología de los TICs, de manera pues de que ustedes les pueden enseñar cómo realizar los sueños a través de esos métodos. Razón por la cual me vine a apoyar exclusiva y es precisamente hoy, justamente a este evento de educar con, ustedes digan al coro, con computadores, de manera pues así de sencillo, a ustedes. Felicidades. El científico Manuel Elkin Patarroyo compartiendo, interactuando con los docentes aquí en Educa Digital 2013, que tuvo un primer día con un excelente balance. ¿Y quién es mejor que los propios docentes para hacer este balance de la primera jornada? Profesor, muy buenos días. ¿De dónde viene su nombre y cómo le pareció esta primera jornada? Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Alberto Paternina Ruiz. Yo vengo de la institución educativa Canutal Oveja Sucre, en los Montes de María. El balance de ese primer día de ella. Indudablemente que Educa Digital Colombia es un encuentro de docentes importante en tecnología gracias a computadores para educar el Ministerio de las TIC. ¿Cómo le pareció el primer día? Excelente, excelente. La presentación del científico Elkin Manuel Patarroyo.
la conferencia dictada por los diferentes funcionarios del ministerio, excelente. Por aquí también tenemos otras maestras, su balance del día, ¿de dónde viene su nombre? De Cincelejo Sucre, excelente. La charla del doctor Patarroyo, completísima, nos dio una información que no conocíamos. E igualmente la de Computadores Educar, que sembremos la semilla para que los niños estudien ingeniería de sistemas. Profe, su balance del día, su nombre, ¿de dónde viene? Mi nombre es María Arlet Rojas, vengo de Neiva, Huila. Trabajo en la institución educativa La Vega. El balance del día de ayer, un día muy organizado, muy fructuoso. Nos dieron mucha información, nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos y nos dio ánimo para seguir adelante con nuestros estudiantes. Okay, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Rocha Medina, soy del departamento del Huila, trabajo en la sede educativa La Vega de Oriente, en Campo Alegre. Pues mi informe de ayer estuvo estupendo, muy bien organizado, nos dieron mucha información, nos invitó a seguir nosotros cultivando como esa semillita en nuestros educando para mejorar nuestra labor como docente. Profe, muchas gracias. Y bueno, hoy es un día especial porque comienzan las ponencias de estos 49 educadores, 49 docentes que han sido seleccionados para exponer su trabajo y su experiencia de cómo se utilizan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para aumentar ese conocimiento en las juventudes, en la niñez colombiana. Aquí hay más experiencias de estos docentes. Mi nombre es Angélica María Molina Suárez. Vengo de la institución educativa Ciudadela Siglo XXI de Florencia, Caquetá, a comentarles nuestra experiencia de la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo los docentes hemos tratado de vincular las TIC en el proceso que llevamos a diario. Para ello, hemos empezado con un enfoque problematizador. A partir de un problema, el estudiante trata de resolverlo utilizando las TIC. Por ejemplo, en química se hace un simulador virtual donde el estudiante puede mirar los riesgos y demás consecuencias que tiene hacer una práctica en laboratorio. Luego va a la práctica y con esto se está creando un aprendizaje significativo. Consideramos que tenemos muchas herramientas que pueden ser útiles para los docentes en cualquier institución educativa. Mi nombre es Mónica María Quintero Zuluaga, docente de la institución educativa Crisanto Luque, Filadelfia Caldas. Mi proyecto es Arte de Saborear el Mundo, pero saborear no el alimentarse de las comidas, no el estar comiendo y goloseando de aquí para allá, arte en el manejo adecuado del lenguaje y del idioma. Este proyecto ayuda a reforzar las competencias y las habilidades de los niños en cuanto a la lectura y escritura. Este proyecto se hace a través de unas guías enriquecidas con hipervínculos y enlaces a páginas educativas. Esto es muy novedoso y muy agradable para los niños. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían tenido acceso a un computador y con el clic, con el mouse, dan el clic a un hipervínculo que los llevan a una página, a un documento, a una imagen. Hola, soy Olga Lucía Lizcano Rojas, docente de apoyo de la Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro del Líbano, Tolima. En la institución, con el programa de inclusión educativa, trabajamos con población que tiene discapacidad visual y discapacidad cognitiva. El proyecto lo que maneja es el uso de las tecnologías con las diferentes poblaciones. ¿Qué hemos conseguido con la población con limitación visual? Los niños hacen uso del computador utilizando un lector de pantalla. ¿Qué será eso? El lector de pantalla es un programa que está dentro del computador y él lo que hace es verbalizarle todo lo que aparece en el monitor. Entonces, así ellos evitan el uso del mouse, que para ellos no significaría absolutamente nada, y hacen uso igual que cualquier otro. Recuerden que para digitar no necesitamos mirar el teclado, entonces eso no es ningún inconveniente. Tenemos muchos libros hablados en el Colegio Alfonso Arango Toro, donde yo estudié de sexto a 11. Bueno, y estoy estudiando licenciatura en música en séptimo semestre.
Allí estoy manejando pues el computador, manejo partituras en musicales con el Lied Master, con el Joe's. El Joe's pues no es que me verbalice mucho, pero sí me ayuda demasiado para escribir música y también me ayuda a manejar el Finale. Con la población con limitación visual hemos obtenido unos avances grandísimos. En el evento vamos a mostrar un video, un testimonio de una niña que ya está en séptimo semestre, que es ciega, y ella es una loquita manejando el computador, maneja el Facebook, hace investigaciones, escribe música. Es realmente maravilloso todo lo que hemos logrado con ella. Y para allá van todos los demás niños con limitación visual. Con los niños con discapacidad cognitiva, el proceso empezó un poco más tardío, de pronto por el temor de que no pudieran hacerlo, pero ya pasamos esa etapa y hemos logrado cosas maravillosas. Los niños, dentro del aula de apoyo, cabe aclarar que nosotros no impartimos conocimientos, desarrollamos habilidades cognitivas. Entonces, el trabajo que hacemos con el computador, manejamos, les desarrollamos la memoria, la atención, la seriación, hacen rompecabezas, todo ese tipo de cosas que le van a ayudar a los niños a mejorar sus procesos cognitivos en la escuela. Y de esta forma llegamos al final de esta segunda emisión del informativo Educa Digital Colombia 2013, cubriendo las incidencias del mayor evento de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al aprendizaje a los niños de todos los rincones del país. Nos vemos mañana. Gracias, profes. Los vi muy...